usuarios que son testigos, de este evento único en México. Síguenos en Kairos Producciones en Volcano 77, aquí en youtube.com. Un canal patrocinado por Claudia Maussan, Lucía Velasco, Vero, DGRM, Rosana Lanís. Únete al grupo de patrocinadores de este canal, Kairos y Vulcano 77, en youtube.com. Bienvenidos a Kairos Producciones y Vulcano 77, seguimiento volcánico, sísmico, SENAPRED, SASMEC.net Mapa, Servicio Sismológico Nacional, webcamsdemexico.com, Popocán Live, Tercer Milenio, seguimos. Kairos Producciones y Vulcano 77. Suscríbete, comenta, comparte. Todos los testimonios de diferentes usuarios que son testigos de este evento único en México. Síguenos en Kairos Producciones en Vulcano 77, aquí en youtube.com. Un canal patrocinado por Claudia Maussan, Lucía Velasco, Vero, DGRM, Rosana Lanís. Únete al grupo de patrocinadores de este canal, Kairos y Vulcano 77, en youtube.com.
Amigos, saludos, buenas noches, bienvenidos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, 10 de mayo del 2020, las 23 horas con 4 minutos aquí en vivo y en directo. Amigos, mucha información este día diferente a los demás. Un gran saludo a todas las mamis de este chat, un saludo cordial para todos los amigos que nos visitan esta noche en el chat, los que nos están viendo a través de la transmisión, un gran saludo y un abrazo a sus mamis en este día tan especial, atípico, porque pues muchos no pudieron estar con ellas por la contingencia y en la fase 3 en que estamos, amigos, pero disfrutando y gracias a Dios por un día más de vida para todos los amigos que estamos aquí presentes, como lo leen ahí en nuestra información. Así es, le acaba de temblar hace unos minutos al Papa allá en el Vaticano. Acaba de haber un sismo, amigos, magnitud, les digo, 3.1 en la Ciudad del Vaticano a las 22:03 horas tiempo de México. Por eso ahí en vivo y en directo tienen el letrero de sismo en el Vaticano. Así es que el día de hoy para México, 10 de mayo, ha temblado en el Vaticano con una magnitud de 3.1 a solo 10 kilómetros de profundidad, con epicentro en la Ciudad del Vaticano. También, amigos, por ahí ya estamos cerca en México. Hoy el Servicio Sismológico Nacional reportaba en punto de las 5 de la tarde, 17 horas tiempo de México, un sismo 5.0 preliminar en Tecate, Baja California, que después lo tuvo que eliminar, como sabemos, porque el epicentro fue de 4.5 allá en California, en Ocotillo, Wells, California. Así es que hay mucha actividad sísmica a nivel mundial, amigos, y solo falta México. Desafortunadamente, ahorita nos vamos a ir con la información. Como ven ustedes ahí en pantalla, pega otro 5.8 en Japón, que lo estamos dando como un 6 claramente. Pega un 5.5 en Chile, que también yo creo estuvo muy cercano al 6. Casi estamos seguros que estuvo cercano a 6 allá en Chile. Y este de 4.5 en California, que como vemos el Servicio Sismológico Nacional lo daba con epicentro a varios kilómetros de Tecate, Baja California, de magnitud 5. Y vean cómo la USGA lo da de 4.5 finalmente, con epicentro, como les digo, allá en Ocotillo, Wells, California. Ahorita nos vamos a ir con toda esa información relevante. Y sinceramente, en México ya se está tardando. También le tenemos información porque hoy se publica en un diario a través de que así es. Se espera a que truene la brecha de Guerrero. Y vamos a comentar este pequeño reportaje que publican en estos días los periódicos ahí a través de internet. Así es que muy atentos, amigos, muy atentos. Como yo les decía, después de este avistamiento de meteoritos que dicen que son los restos del cometa Halley de hace cientos de años que se desintegró, pues siguen cayendo, amigos. Allá reportaron, acuérdense, en estos días allá en Argentina y Chile, y yo les decía que hay que estar atentos en 20 días a ver si se da un sismo importante, y pues ya empezó a moverse unos días después, una hora después, Chile con ese 5.5, que así como rebajan los sismos, amigos, ténganlo por seguro que estuvo cercano a 6. Así es que seguimos emitiendo alerta para Chile y Argentina en estos 20 días. También para México, otro sismo se produce allá en Hidalgo, después que mostramos esa impresionante imagen de la tormenta ahí en las pirámides de Teotihuacán. Esta impresionante imagen que a muchos amigos les encantó, esa forma de un ovni que se refleja en la pirámide y el agua que se inundó en la zona por las fuertes lluvias. Pues en Pachuca, amigos, hoy 10 de mayo del 2020, se produce un sismo de magnitud 3.0 en Tlaxcuapan, Hidalgo, a profundidad de 10 kilómetros, muy alejado de la zona de las pirámides, pero sigue actividad sísmica ahí en Hidalgo y hay que darle seguimiento a toda esta actividad. Y como ustedes lo vieron aquí en pantalla, también vamos a hablar
del famoso dios del caos, el famoso asteroide Apophis, que ya por ahí hay un plan de la NASA, hay mucha información referente a este asteroide que va a impactar en abril de el 2029. Entonces, vamos a seguir con esta información. Este video lo logré capturar de la NASA, aquí la tenemos para todos ustedes. Apophis llegará en 2029 y llegará más o menos en estas fechas, en abril, en donde nosotros tenemos que es el tercer mes de actividad sísmica para México. Saludos a todos los amigos que están presentes en esta hora. Vamos, mientras vemos esta escena del Apophis acercándose a la Tierra en un video relatado por la NASA, vamos a saludar a los amigos ahí. También avistamiento ovnis en la zona de Saltillo. Ahí nuestro amigo Ángel Medina nos envía evidencia de que gente escuchó un fuerte estruendo ese día, vieron unas luces en el cielo, no hay reporte de sismo. Vamos ir a bastante información. Gracias a los amigos que puntualmente nos están enviando información a través de Telegram de toda esta actividad sísmica a nivel mundial. También SASMEX ha estado muy activo estas últimas 48 horas con sismos. Ahorita nos vamos a ir con el reportaje a nivel nacional e internacional de la actividad sísmica. Por su parte, lamentablemente, el Popocatépetl sin visibilidad, la instrumentación está no está funcionando, no estamos recibiendo sismograma desde hace aproximadamente ya 72 horas. No hay visibilidad en el volcán, no hay reporte en el sismograma, están fallando los equipos por las fuertes tormentas que han azotado en estos días en el volcán Popocatépetl. También la cámara de Tlamacas está fuera de transmisión, amigos. Por todo esto, el SENAPRED está esperando a que haya buen tiempo en la zona para que mande a los técnicos a revisión de los equipos, y cuando estén listos van a estar listas las transmisiones y el sismograma. Por otra parte, pues el volcán, aparte del monitoreo que se sigue, amigos, no hay ningún reporte de actividad que estamos esperando ya moderada. Afortunadamente, el volcán Popocatépetl, en estas lluvias que ha estado en la zona, tremenda actividad eléctrica, en tormentas eléctricas y nieve, pues afortunadamente no ha pasado a mayores el volcán Popocatépetl. Hace ratito veíamos que se empezaba a despejar la zona de Tianguismanalco y se veía poca incandescencia ahí en la zona. Ahora sí, vamos a saludar al chat. Gracias por estar aquí presentes en vivo y en directo. Acuérdense, si tienen información importante, arroba Kairos, hashtag Kairos, para leer su comentario. Saludos a nuestro amigo Ángel Medina y administrador, que ya está con nosotros. Saludos y buenas noches. Tony LM ya está también aquí con nosotros. Mari Hidalgo, que se tarde o que nunca llegue ese sismo, pero contra la naturaleza no se puede. Hay que estar muy atentos. Miren, acuérdense que yo les decía, lean el cintillo de abajo, lean el cintillo de arriba y vean cómo la actividad sigue presentándose. Hoy 11 de mayo, nuestro pronóstico, acuérdense que lo teníamos para el 8 de mayo, se cumplió con ese 7.1 en Indonesia, rebajado a 6.8, y dijimos que íbamos a esperar 3 días más para que se presentaran sismos importantes después de la luna, de la superluna, la luna de las flores. Teníamos después del 8, 9, 10, 11, o sea que a las 11.59 se vence este plazo que teníamos para un sismo importante, y no nos falló, porque ya tuvimos en Japón 5.8, ya tuvimos en Chile 5.5, amigos, sismos importantes que se están dando. ¿Y qué creen? Todavía falta la antípoda para México, y vamos a actualizar el cintillo de abajo. Aún falta una hora para que se dé un sismo importante, 3 días después de la superluna, pero acuérdense que tenemos en el cintillo de abajo todavía un pronóstico a nivel mundial para el antípoda de México, que fue el 5.5 ahí en el Océano Índico, el 8 de ¿qué? De mayo, 8 más 8, 16 de mayo. Ahora vamos a esperar qué podemos esperar para el 16 de mayo. Recuerden que el cintillo lo vamos actualizando de acuerdo a la evolución sísmica que estamos teniendo, amigos, a nivel mundial. Desgraciadamente,
a veces entran amigos nuevos y ven diferente fecha, no saben qué ha pasado con la actividad sísmica y a veces los leo desconcertados porque dicen no pasó nada, pero como no siguen nuestras otras transmisiones, nuestro seguimiento sísmico a diario, pues están descanchados. Entonces hoy actualizamos nuestro cintillo de abajo y vamos a esperar qué pasa antes del 16 de mayo, porque tenemos una antípoda de 5.5 en el Océano Índico, amigos, para México, pero esto hay que extenderlo también a nivel mundial, porque por ahí al parecer me enviaron información que siguen cayendo asteroides en la Tierra y muchos dicen que son los residuos del cometa Halley, entonces hay que darle seguimiento. Saludos ahora sí a los amigos, después de actualizar ese cintillo, Yol Escalante está con nosotros, Adriana Meréndiz, ¿cómo te encuentro en Telegram? Arroba Kairos MX, K con mayúscula y la M con mayúscula, repito, arroba Kairos MX. Dolores Ojeda ya está con nosotros, Wherever Drums, no sabes si hay algún reporte de meteorito, sí, al parecer por ahí tenemos un reporte de meteorito y ahorita vamos a la información de toda esa esas noticias que nos han llegado aquí a través de Telegram. Cristian Noemí, Saltillo, saludos. Como les decía, ya en Saltillo nos enviaron evidencia de un fuerte estruendo, no hay reporte de sismo y habitantes visualizaron nubes, luces en el cielo. Por ahí, pues, el fenómeno más esperado por ahí son ovnis, ¿no? Hay que estar al pendiente. Jimbo ya está con nosotros, buenas noches. Sigue faltando México. Ha estado cerca, recuerden que hace días también hubo un preliminar, creo que de 4.9, pero el epicentro fue El Salvador. Ajá. Y lo bajaron a 4.4 la USGS. Luego, hoy a las 17 horas, hubo un preliminar de 5.0 del otro lado de la punta de México, en Tecate. Y fue en California, ya lo vimos y lo vamos a ver ahorita. Y fue rebajado a 4.5. Y el Servicio Sismológico Nacional lo daba magnitud de 5. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes. También les digo, vámonos inmediatamente a esta información antes de que se me pase, lo que publica hoy un diario acerca de la brecha sísmica de Guerrero. Y como les digo, hay que tener especial cuidado porque aquí en México esta actividad a nivel mundial se está dando continuo a nivel mundial y falta México. Vean lo que publica, amigos. Ahorita regreso rápidamente a platicar con ustedes y a seguir saludándolos. Vean lo que publica hoy el Heraldo de México. Brecha sísmica de Guerrero se alista para un gran sismo en México. La falta de liberación energética podría ocasionar terremotos. Y dice, el sismo se percibiría en otros estados. Aquí nos comparten una foto de algún sismo que se generó en esa zona. Y comentan, la región que hay entre Acapulco y Papanoa es la única zona en el estado en la que no se tienen registros de un terremoto de gran intensidad en la época moderna. Por ese motivo, las autoridades del país le han denominado como la brecha sísmica de Guerrero. Desde 1845 a 1911, las demás regiones de este estado han sido epicentros de al menos 6 sismos de gran magnitud, por lo que la inactividad en alguna de sus zonas es motivo de alerta para las autoridades. Un ejemplo es de las consecuencias que puede haber durante esta falta de movimiento. Es lo que ocurrió en la brecha sísmica de Michoacán, la cual permaneció en reposo durante años y se activó el 19 de septiembre de 1985. De acuerdo con el Departamento del Servicio Sismológico Nacional y de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, la activación de este punto en Guerrero podría significar un terremoto superior a los 8 grados Richter, lo cual sobrepasa a los 7.1 que se alcanzaron en el movimiento telúrico que se registró en septiembre del 2017, donde se afectaron la Ciudad de México y los estados de Morelos y Puebla. El sismo más grande que ha azotado en México
ocurrió el 28 de marzo de 1787 en la costa de Oaxaca. Pese a que entonces no se contaba con sismógrafos, los expertos estiman que pudo haber alcanzado una magnitud de 8.6 debido a que generó un tsunami que avanzó 6 kilómetros más allá dentro de Puerto Ángel, Oaxaca. La falta de una descarga de energía en la brecha de Guerrero podría suponer este fenómeno que afecte considerablemente la Ciudad de México debido a que se encuentra a solo 300 kilómetros de este punto. Hasta el momento, la tecnología impide saber al ser humano cuándo sucederán los movimientos de las placas tectónicas, lo cual hace imposible predecir sismos y terremotos. Aquí está lo que publica el Heraldo de México, amigos. Está latente de un momento a otro. ¿Cuándo? No sabemos que se va a generar. Claro que sí. Y en este tiempo que hay actividad sísmica, por eso para nosotros, amigos, es la preocupación de que en estos momentos de actividad a nivel mundial, donde se están dando 6, 5, México, tengamos hasta este momento, desde el día 24 de abril, un seguimiento sísmico y estamos en magnitud 4.6. Entonces, ahí está la antípoda, que nosotros le damos una fecha de estimación para que se cumpla un sismo importante en México antes del 16 de mayo del 2020. Así actualizamos nuestro pronóstico sísmico a nivel. Recuerden que en el cintillo de arriba ya tenemos también, fíjense que en Japón se dé 1.9, ya lo dijeron los geólogos, en la Magallanes también, que se dé también un 8 o un 9 tal vez. Y seguimos con los países en América en riesgo, amigos. México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, toda esa zona de Centroamérica, el Caribe. También se espera un sismo ahí en Perú, aunque ya se dio un 5.7 en Perú con Ecuador. Así es toda la información que tenemos al momento. Ahora sí, seguimos saludando a los amigos que están aquí. Elida Cruz está con nosotros, Lidi Girón, Omar Juárez, Dora Orozco, buenas noches a todos los amigos del chat, Joel Gutiérrez, ¿quién más? Elizabeth Ruiz, tembló hoy en Tijuana a las 3 p.m. Ok, sí, son las 17 horas tiempo de México, así es, el epicentro fue en California. Vean, ahí ya se empieza a ver en Tianguismanalco un poco la incandescencia en el volcán Popocatépetl. ¿Quién más está con nosotros? Dora Orozco, Ángel Medina, recuerden usar arroba hashtagkairos, María Eugenia Ubias Vega, saludos, interesante aquí la información y se está dando actividad, como les digo, en estos días de caída de asteroides que lo relacionan, amigos, a los residuos del cometa Halley y a la reciente actividad que tuvimos de las acuáridas, de la lluvia de estrellas. Entonces hay que estar muy pendientes y ahorita vamos a hablar del famoso asteroide Apophis, el dios de la destrucción, que calculan que pasará en el 2029 y por ahí unos andan comentando que va a tener impacto en la Tierra. Ahorita vamos a ver qué notas presenta la NASA de acuerdo a esta actividad. Ya está con nosotros Pepe González desde Nueva York. Saludos, amigos, estamos aquí pendientes. Miren, déjenles comparto aquí en Telegram, nuestros amigos, afortunadamente, cuando a mí se me pasa alguna información, toman las capturas de pantalla en tiempo y forma. Y miren lo que, me enviaban aquí a través de nuestro amigo Dragon Tech 25, a través de la redacción de Telegram. Servicio Sismológico reporta sismo. Se cortó un poquito el audio. Aquí les decía que nuestro amigo Dragon Tech nos enviaba la captura de pantalla donde el Servicio Sismológico Nacional reportaba una magnitud 5.0 preliminar a 24 kilómetros al este de Tecate, Baja California. Pero después lo tuvo que borrar porque la USGS nos marcaba, amigos, el epicentro a 25 kilómetros exactamente de esa zona, pero el epicentro fue en los Estados Unidos, aquí en Ocotillo, Wells, California, en donde ya tuvimos hace días
pasados también uno cercano a magnitud 5 que se sintió en Mexicali y en Tijuana. Vean aquí, 4.5 en Ocotillo, Wells, California, a las 17:07, tiempo de la Ciudad de México. Amigos, y les digo que después de que hubo actividad sísmica aquí, esa vez que se sintió en Tecate y Mexicali, luego la energía sísmica emigró a esta zona, amigos, de San Francisco. Ajá, de San Francisco, dejen, pongo el mapa que nos muestra las ciudades aquí. Después de que hubo un sismo importante, que hoy hubo otro aquí en 4.5, aquí entre San Diego, amigos, y Los Ángeles, la energía emigró acá de este lado de San Francisco, ajá, Fresno y California. O sea que hay que estar atentos para los siguientes días, porque puede también haber otro sismo importante en esta zona de San Francisco, Sacramento, Fresno y California, porque esta energía que vemos que se libera en Los Ángeles y San Diego empieza a emigrar de este lado de San Francisco, Sacramento, Fresno y California. Esa es la información, vean. Ajá, y les digo que hace días también teníamos un preliminar de 4.9 allá en Chiapas, pero el epicentro fue en El Salvador y lo rebajaron a 4.4. Saludos a los amigos que se van añadiendo esta información. Gladys Platt está con nosotros. Elida Cruz, buenas noches. Omar Juárez, ¿quién más? Dora Orozco, estamos aquí al pendiente. Vamos a ver quién más por aquí está. Ya está con nosotros nuestra amiga Sandy y administradora. ¿Quién más? A Rocío Q, San Antonio, Culiacán, Ciudad de México. Un fuerte abrazo a todas las madres. Lamentablemente, recuerden que no podemos poner música aquí porque nos bloquean los videos. Y le pasó hoy al presidente de la República, amigos, que mandó la felicitación a todas las mamás este 10 de mayo. Y puso un video de el Juanga y le bloquearon el video al presidente. Imagínense qué se espera para un plebeyo como nosotros, amigos. Si al presidente le bloquearon el video, lamentablemente, pero así son los famosos derechos de autor en YouTube. ¿Qué podemos hacer, amigos? Por ahí se enteraron que le bloquearon el video de la felicitación del 10 de mayo al presidente en su canal, en su canal. No es censura ni nada por el estilo, simplemente son las reglas de los de las disqueras en YouTube que no permiten compartir música, ¿no? Ahí de repente por ahí nos dejan un poquito, pero hay canciones muy puntuales que sí te tumban el video inmediatamente, y es lo que pasó este 10 de mayo. Sankia Ávalo, saludo, buenas noches, mucho calor en Los Cabos. Sacramento, vamos a ver quién más. Ceci Moreno está con nosotros. Emilio Molina, León, Nicaragua presente, saludos. En todas las redes sociales lo silenciaron, así es, simplemente por compartir el video que está protegido por derechos de autor, y más por el Juanga, que están peleando ahí sus regalías, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso sucede en YouTube y en todas las plataformas en donde quieres compartir ¿cómo se llama? Videos musicales, ¿no? Así es, así funciona esto. Tembló en Chiapas, o escuché mal, ¿no? Hace días hubo un sismo preliminar de 4.9 en Chiapas, que el epicentro había sido en El Salvador. Por ahí a algunos otros youtubers logré ver el pedacito de video donde manda la felicitación. Lamentablemente su equipo me extrañó que no editara el video y lo volviera a subir, aunque sea con la pura felicitación. Creo que hasta ahí quedó. Entonces hay que mandarle un buen editor al presidente, ¿no? Para que hubiera editado el video de la felicitación y lo hubiera vuelto a subir sin el video de la canción. Pero bueno, ahí está, amigos. Nocotillo ha tenido muchas réplicas, dice Dora Orozco. Sí, pero lamentablemente son mínimas, ¿no? Hay que estar pendientes. Aquí hagan de cuenta que no disminuimos los sismos de poca magnitud, pero le damos importancia más a los M4 hacia arriba. Así es.
Presidente, dígale a los de YouTube que no se pasen. Exactamente, se la aplicaron y en todas las redes sociales donde se emite alguna canción y está protegida por derechos de autor, automáticamente la disquera o un representante le da la orden a YouTube que en cuanto detecte que alguien esté compartiendo esa canción, inmediatamente, amigos, elimine el video. Y eso es lo que pasó el día de hoy. Saludos a todos los amigos que siguen aquí con nosotros. Gabriel Pacheco está con nosotros. Moni Chávez, Santiago Cruz Nava, aquí estamos. Buenas noches. Cheli Nieto, saludos desde Querétaro. Bajó la temperatura de forma rápida. Aquí de repente pasó una nubecita de agua y refrescó, en esta zona. Y vean, en la zona del volcán sigue la actividad de nubosidad y no deja ver la actividad de Don Goyo, aunque realmente ha estado tranquila. Si ahorita nos vamos a la información del SENAPRED, no ha habido mayor actividad en el volcán. Como les digo, no están funcionando los sismogramas, no está funcionando la cámara de Tlamacas. Afortunadamente está Tianguismanalco y San Nicolás de los Ranchos funcionando. Saludos a Concepción, Pollux. Así es, Juan Gabriel, si lo hubiera permitido. Así es, pero pues ahorita como ya están ganando los herederos, pues lo bloquean, ¿no? Si no hay buenas ganancias, lo bloquean. Así de sencillo. Saludos desde Naucalpan, Cris, saludos. Saludos hasta Naucalpan. Bonitos recuerdos desde Naucalpan, Estado de México. Vámonos, fíjense a la información rápidamente. Vámonos a la información internacional de actividad sísmica, amigos. Mire, para que vean cómo estuvo el día de hoy, les digo que se dieron sismos importantes 3 días antes de la superluna, y 3 días después de la superluna. Y vamos a ver aquí en la base de datos de la USGS cómo vamos a ver cuándo fue la superluna. La superluna fue, amigos, el pasado 7 de mayo del 2020. Entonces 7, 6, 5, desde el 4 de mayo hasta la fecha, que hoy estamos ya a 11, vamos a ponerle 10 de mayo, ¿no? 10 de mayo, que ya estamos terminando, falta media hora. Fíjense, vamos a ver los sismos importantes que se dieron 3 días antes de la superluna y 3 días después de la superluna, entre magnitudes 5 y magnitudes 8. Vamos a ver qué nos dice el famoso USGS. Vean, como lo vimos en el pasado 8 de abril, también se dieron sismos importantes antes, durante y después de la superluna. Vean como en la superluna, vamos a empezar desde el 3, por ejemplo. Miren, aunque aquí se coló el 3 de abril, miren, 5.2 en Japón, 5.6 en Japón el día 4, 5.2 en San José, Guatemala, antes, durante y después de la superluna. Vean, Guatemala 5.2, Japón seguía registrando magnitudes 5.0, el 5 de mayo 5.5 en Tonga, 5.1 en Kirguistán el día 6 de mayo, y el día 6 de mayo 7.1 en Samulaki, Indonesia, que groseramente fue bajado a 6.8, 6.1 en Papúa Nueva Guinea, 5.3 en Papúa Nueva Guinea. Esto fue durante la superluna el 7 de mayo. 5.4, amigos, en las Islas Sandwich. 5.2 ahí en Guam, ahí cerca de entre Indonesia y Japón. 5.5, este es el clave para nosotros de aquí al 16 de mayo. 5.5 en el Océano Índico, antípoda de México, y sigue activa la antípoda para México hasta el 16 de mayo. Vean, esto ya fue el 8 de mayo después de la superluna. 5.1 en Papúa Nueva Guinea, seguía temblando. 5.1 en Samulaki, donde se dio el 7.1. En China también hubo recientemente el 9 de mayo 5.3. En San Diego, Filipinas, también un 5.3. Y vean,
Hoy, 10 de mayo, tiempo de México, a las 18:58, pega un 5.8 en Japón, que este, claro que es un 6, aunque están rebajados. Y vean, en Indonesia, otra vez donde se dio el 6 de mayo, el 7.1, vuelve a haber unos 5.6, pero claro que fue más cercano a 6 que nada. Entonces, el día de hoy, 10 de mayo, vean, tuvimos dos, casi prácticamente 6, Japón y Saunlaki en Indonesia. Vean cómo nuestras suposiciones cuando hicimos un en vivo y revisamos 3 días antes del 8 de abril, 3 días después del 8 de abril, les dije que se habían dado 2 sismos de magnitud 6 antes y después de la superluna, y esta superluna que pasó, amigos, en la fecha del 7 de mayo no fue la excepción y coincidieron sismos importantes. Y en este mes de mayo pues elevó la magnitud, porque tuvimos, como les digo, ahí en Saunlaki este 7.1 rebajado a 6.8, y el día de hoy este 5.8 en Japón, que obviamente fue de 6 y seguro fue ajustado a 5.8, y en Indonesia otra vez en Saunlaki 5.6, que estoy casi seguro que también fue cercano, amigos, a 6. Y este en el Océano Índico, que es importante, por eso les digo que en México se está tardando. Desde el 23 de abril dimos un pronóstico para México y todo esto viene reforzando nuestro pronóstico, pero que se ha tardado. Y este sismo de 5.5 en el océano Índico nos está dando la pauta para estar alertas de aquí al 16 de mayo del 2020. Así, vean la información relevante a nivel mundial, desde el 4 hasta el 11 de mayo, que ya estamos entrando casi, de el 2020, hubo sismicidad importante en el perigeo de la superluna, ahí para los amigos que comentábamos esos días antes que se iban a dar sismos importantes en esos días, y así fue. Vámonos ahora con el catálogo de sismos para que vean el 9 de mayo, cómo cerró la actividad sísmica este 9 de mayo del 2020 en México. Recuerden que tenemos de 60 a 80 sismos al día en México. Vamos a ver, vean, no nos falló. El 9 de mayo se reportaron 69 sismos, amigos. 69 sismos se registraron este 9 de mayo. Y fíjense, 9 sismos de magnitud 4, una actividad que debería de hacer esto siempre, pero no la tenemos. Vean, 69 sismos y 9 sismos de magnitud 4. El de mayor relevancia, 2 sismos de magnitud 4.4, ¿y dónde creen? En Oaxaca. Y uno de estos creo fue alertado por el servicio de SASMEX a través de Telegram, si no mal recuerdo, amigos, Así es que atentos con Telegram. Vean, aquí está, miren, 4.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 3:57 de la madrugada del 9 de mayo. Aquí yo me quedé esperando hasta las 3 de la mañana este sismo, amigos, y ya cuando me fui a acostar alcancé a escuchar el SASMEX, pero ya no pude levantarme para poner en pantalla este sismo que nos anunciaba SASMEX a través de Telegram. 4.4 ahí en Pinotepa Nacional, el 9 de mayo a las 3:57 de la madrugada. 21 a 29 horas también pegaba ese mismo día, 9 de mayo, otro 4.4 en Salina Cruz, Oaxaca, amigos. El anterior fue a 9 kilómetros de profundidad y este a 16. Vean, Minatitlán, Veracruz, este sí lo logramos ver, 0022 a 166 kilómetros, 4.3. Recuerdan que cuando se dio este sismo a las 0022 les dije, cuidado porque la profundidad de este en Minatitlán, Veracruz, tiene algo. La profundidad, cuando son muy profundos, tiene que haber después sismos importantes, más superficiales. Y efectivamente, después de la 0.22 en Minatitlán, Veracruz, de 4.3 a 166 kilómetros, llegó el que está en primer lugar de 4.4 a las 3.57 en Pinotepa Nacional. Y pues ya hasta la noche después pegó el otro en Salina Cruz, Oaxaca, a las 21:29. Por eso es importante, cuando veamos sismos de muy, muy profundos de magnitud 4 o 5, esperar un sismo
muy importante a nivel superficial. Tonalá, Chiapas, a las 8:30 de la mañana, 4.2. 13:14, Matías Romero, Oaxaca, 4.1. Este es importante porque 122 kilómetros. Estoy hablando del 9 de mayo. 0040, también en Chiapas se daba un 4. También a la 1:31 de la madrugada, 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. A las 2:06 de la madrugada, Tonalá, Chiapas, magnitud 4. A las 6:13 de la mañana, Tehuantepec, Oaxaca, magnitud 4. Vean cómo el 9 de mayo, fíjense, y como son rebajados, tuvimos más de magnitud 3.9. Miren, Sayula de Alemán, Veracruz, 3.9. Guacamayas, Michoacán, 3.9. Matías Romero, Unión Hidalgo, Salina Cruz. O sea que tuvimos 2, 4, 5, 6, 3.9 más el día de ayer. O sea que ayer estuvo la actividad en magnitudes 4 muy, muy presente. Y vámonos el día de hoy. El día de hoy, 10 de mayo de el 2020, para ver cómo nos trató la actividad sísmica en México antes de las 20 horas. Y aquí vamos a descubrir cuántos sismos, amigos, tenemos en magnitudes 4. Vean, hasta las 8 de la noche, el día de hoy, creo que la actividad sísmica ha estado abajito. Y sinceramente no creo que se den 30 sismos de lo que es las 8 de la noche a las 00 horas. Se van a dar a lo mejor unos 15 y muy exageradamente 20. Pero miren, hoy tuvimos un poquito más abajo. Estamos a la mitad a las 20 horas de ayer. Ayer hubo 69 en 24 horas y hoy tan solo tenemos 33 sismos, de los cuales nada más hay 4 de magnitud 4, 2 de 3.9 y 3 de 3.8. Y así está, miren. Ojo, 9:59 de la mañana, Salina Cruz, Oaxaca, 15 kilómetros de profundidad, 4.2. Las Guacamayas, Michoacán, 4.1 a 51 kilómetros a las 10 de la mañana. A las 3 de la mañana, Ciudad Hidalgo, Chiapas, magnitud 4. Y Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 5:22 de la madrugada, magnitud 4. ¿Cuántas horas llevamos sin magnitud 4, amigos? Vamos a ver. Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana es el último magnitud 4 que tenemos el día hoy, 10 de mayo. O sea que ya no debe de tardar un sismo de magnitud 4 y a lo mejor nos va a agarrar en esta transmisión, porque ya llevamos exactamente 13 horas sin sismos de magnitud 4. Y aquí tienen este último, que fue a las 4.1 allá en Michoacán, las Guacamayas, 10:08 de la mañana, 51 kilómetros. Así que atentos esta madrugada con SASMEX, atentos esta madrugada con el Servicio Sismológico Nacional y mapa de riesgos. Hace rato, apenas llegó una notificación de SASMEC a través de Telegram, pero era una magnitud de 3.9 en Río Grande, Oaxaca, y fue a las 12:37 del mediodía. Este sismo a las 12:37 del mediodía fue alertado por SASMEC a través de Telegram, pero llegó la notificación hasta las 8 de la noche, que fue un sismo de magnitud 3.9, y mandaron la notificación a través de SASMEX Telegram. Esto fue el día de hoy. Y el 9 de mayo, pues nos alertó oportunamente a las 3:57 de la madrugada de un sismo cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, que minutos más tarde dio magnitud de 4.4, localizado a 14 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional. Estas 48 horas tenemos dos alertamientos sísmicos de SASMEC a través de Telegram para todos los amigos. Y pues lo importante, amigos, es, como les digo, está vigente la antípoda de México para antes de el 16 de mayo. No ha temblado de magnitud 5 en México. A nivel mundial se está dando mucha actividad de 5, ya lo vimos de 6 y hasta de 7 ahí en Sumlaki, Indonesia. Y en México, como les digo, aquí el Heraldo ya publicó sobre la brecha sísmica de Guerrero. Entonces hay que estar muy pendiente, no hay que confiarnos y hay que estar bien, bien prevenidos, amigos.
lamentablemente, pues está dando todo esto a la par de esta cuarentena y de esta pandemia que hemos estado. Vamos a hacer una pausa en cuanto a esa actividad sísmica a nivel internacional y nacional, y pues estemos preparados. Miren, muchos amigos que nos saludan, como Martín Gómez, dice: ¿cuándo tiembla en la Ciudad de México? Realmente en la Ciudad de México podemos esperar sismos locales, pero muy pequeños, que se pueden sentir en el epicentro, pero son magnitudes muy pequeñas con epicentro en la Ciudad de México. Hay que tener cuidado cuando tenemos este silencio sísmico, cuando vemos que a nivel mundial están presentes los 5, cuando vemos que a nivel mundial están presentes los 6 y ya aparecieron los 7. Como les digo, miren, no, como dijo aquel geólogo que está pronosticando el sismo de Magallanes, no es que queramos asustar, queremos hacer conciencia. Miren, Samulaki, Indonesia, 6.8, que sabemos que el preliminar fue a 7.1 y lo bajaron. Está presente el 7. Hoy en Japón, amigos, un 5.8, que estamos seguros que fue de 6. O sea, están presentes ya los 6. Este de 5.5 en Chile, ténganlo que por seguro que también estuvo cercano al 6. Que lo están dando a 5.5 es otro rollo. Aquí en Samulaki, Indonesia, después del 7.1 lo dan de 5.6, pero ténganlo seguro que estuvo cercano al 6. O sea, están activos los de magnitud 6 y los de magnitud 7 y los de magnitud 5, amigos. Y también están pegando, miren, para que vean, miren, está pegando en Sudamérica, en Centroamérica, y falta México. Vamos a hacer el resumen que le estoy diciendo aquí en la USGA del 4 al 11 de mayo. Vean, por ejemplo, en Serena, Chile, ya pegó un 5.2 el 6 de mayo. Más al norte, en Pedro Atacama, ya pegó un 5. 5.5 el día de hoy nuevamente en Atacama, Chile. Luego acá en Arica, Chile, otro 5.1 estos días. En Perú, ya pegó un 5.3 en Moyobamba, Perú, el 6 de abril. Miren, 5.2 en Guatemala, el 5 de mayo del 2020. Ya tuvimos por acá un 4 en Venezuela, en Trinidad y Tobago. ¿Quién falta, amigos? México. O sea, México hasta pegó acá en las Islas Sandwich, miren, 5.4. ¿Quién falta de un 5, amigos? México. Afortunadamente, si vemos, se están liberando los de magnitudes 4, pero la antípoda de 5.5 en el Océano Índico nos da la pauta para esperar un sismo importante en México, que yo espero que se dé antes del 16 de mayo. Si ustedes ven, les damos seguimiento sísmico y a veces decimos se está tardando, pero se tiene que dar. Entonces, ese es el seguimiento sísmico y actualización que hacemos diario. Y para eso están los cintillos de arriba y de abajo, amigos, actualizados. Entonces, muy, muy pendientes, Recuerden que nuestro cintillo de abajo, cuando dijimos que esperábamos un sismo M7 a nivel mundial, se dio ese de Indonesia de 7.1 rebajado a 6.8. Así es que no estamos lejos de nuestros pronósticos, amigos. Tenemos una efectividad del 85 o hasta un 90%. Tembló en el Vaticano. Así es, miren. Aprovechando el título que puse, que tembló en el Vaticano, vamos a actualizar al día de hoy aquí en el Vaticano. Pues ya también le pegó al Papa, ya también le pegó al Papa, no se salvó de este 10 de mayo de mandarle un saludito. Acá en el Vaticano tembló hace una escasamente aproximadamente 2 horas. Miren, el Vaticano, ¿alguien había escuchado un sismo con epicentro en el Vaticano? 3.1 a solo 10 kilómetros de profundidad, el Vaticano City. Recuerden que también aquí en Italia falta también que se dé un sismo importante. Ya se ha dado sismos importantes y terremotos en Albania, en Grecia, en Turquía, en Irán, que apenas vimos que Irán
se aterrorizó con un 4.6, que los servicios locales sísmicos lo daban en magnitud 5, causó terror, un 4.6, y a mí se me hizo raro, y vimos la información y los servicios locales lo daban como magnitud 5 a solo 7 kilómetros de profundidad. Pues aquí en el Vaticano, en lo que es la zona de la placa de Italia, amigos, posiblemente también se dé un sismo importante cercano a la magnitud 6-7 a corto plazo, Aquí no ha habido ninguna actividad sísmica fuerte en Italia, pero Albania, Grecia, ya ha habido terremotos importantes. Así es que muy atentos ahí en Italia, Y como les digo, miren, la actividad sísmica aquí en América el día de hoy, 5.5 en Atacama, Chile, que hace 48 horas compartíamos que se había visto un meteorito asteroide de este lado de Chile y Argentina, y les decía, hay que esperar en 20 días un sismo importante, y vean, poquito después, 48 horas, ya tenemos un 5.5, pero hay que esperar cómo evoluciona de aquí a 20 días, Se podría dar otro sismo importante acá en Chile y Argentina. En Colombia, miren, 4.5 el día de hoy a las 18:10. Tenemos actividad aquí en Puerto Rico y República Dominicana. En Estados Unidos, miren, Texas. Y aquí, los amigos que reportaban allá en Tecate, sigue habiendo réplicas aquí en la zona de Ocotillo, Wells, California, Hay que estar pendientes porque les digo que puede darse otro sismo importante cercano a magnitud 5 acá en San Francisco, Fresno y en esta zona de California. Así es que estemos atentos, amigos. Vamos a saludar a los demás amigos que están aquí acompañándonos. Ya leo aquí nuestra amiga Claudia Maussan, Aquiles Díaz, Sobeida. Tengan cuidado con las abejas bunga bunga africanas. ¿Dónde están las abejas africanas? Compártenos. Es que nos dicen, tenga cuidado con las abejas, pero no nos dicen dónde están las abejas. William Ramírez, saludos desde Tlaquepaque, Jalisco. No se sabe a veces cuándo vamos a tener un sismo mayor, que hay que estar preparados. Pues la Tierra nos avisa a nivel mundial, y todo indica que falta México. Así es que muy atentos, muy muy atentos. Argentina, saludos. Saludos para Argentina. ¿Quién más está por aquí compartiéndonos? Recuerden, arroba Kairos, hashtag Kairos, para que leamos su información importante. Ya llueve aquí al sur de la Ciudad de México. Por ahí dice una pregunta, cuando dices que entre más profundo se debe esperar réplicas más fuertes en promedio, más que nada que se den sismos más superficiales, más superficiales. Cuando hay sismos más profundos, hay que esperar sismos más superficiales. Cuando digo que hay que estar atentos, cuando se dé un sismo a profundidades más altas, ¿no? ¿Quién más por aquí? Pollux. Miren, Pollux lo que nos dice, ¿está pronosticando algo grave o por qué nos dice que estemos preparados? Imagínate, Pollux, que tú hubieras estado en el magnitud 4.6 de Irán. Hace 48 horas publicamos que la gente en Irán se aterrorizó y decían que era el sismo de 4.6. Imagínate, en Indonesia apenas se dio un 7.1. Ese es el detalle, amigo. Hay que estar pendiente. Desafortunadamente o afortunadamente, los sismos se comportan de diferente manera en diferentes territorios. Por ejemplo, imagínate que en Irán hubiera pegado ese 7.1, amigo. ¿No? La gente, afortunadamente, en Irán pegó un 4.6 a 7 kilómetros de profundidad y prefirió dormir en las calles y en sus carros. Imagínate si hubiera caído ese 7.1 en Irán. Estuviéramos hablando de una catástrofe. Entonces, cuando hablamos de estar prevenidos, es a la voz de ya, amigo. No está por demás estar prevenidos. ¿Quién más por aquí? Para los amigos que siguen
compartiéndonos información. Rita Lara está con nosotros. Todo es enfocado a la prevención. Recuerden que el geólogo de Argentina, cuando compartimos que se espera un terremoto en Magallanes, en Chile y Argentina, no es que se asusten, no es que causemos terror ni amarillismo, sino que estemos conscientes. Pero en Estados Unidos son unos abejorros, algo así, ¿no? No son las abejas, son algo así como avispones, si no mal recuerdo. No son las abejas. Ana Rosa ya está con nosotros. Buenas noches, saludos. Pilar Martínez Cárdenas, desde el sur de México. Tenemos muchísima información. Es poco probable que la picadura de una abeja cause problemas graves, a menos que sean alérgicos. Sí, pero enfréntate a 30 abejas. Y más si son africanas. Cuando el otra vez me pasaron un dato para saber cuándo es una abeja africana. Cuando tenga su flecha y su escudo, es una abeja africana, ¿eh? Entonces puedes tener cuidado para distinguir una abeja africana, ¿eh? Bueno, ya hablamos de la brecha de Guerrero. Dejen, veo qué les voy a compartir. Ok, Ángel Medina me compartió del sismo en Tecate, pero que no fue en Tecate, fue epicentro en California. Ah, ok, aquí está, miren. Meteorito cayó en Brasil el sábado. Siguen cayendo restos del cometa, dicen aquellos, Halley, del cometa Halley. Vean, vamos a compartir esta información. Así es, cuidado con las abejas africanas. Si tiene flecha y escudo, es africana. Saludos, vamos con esta información. Vean, impactantes imágenes de un gran meteorito que sobre Brasil este sábado 9 de mayo del 2020. Siguen habiendo meteoritos. El fenómeno se origina en los escombros del cometa Halley y es visible entre el 19 de abril y el 28 de mayo. El mejor momento para la observación es antes del amanecer, a partir de las 3 a.m. La lluvia de meteoritos Eta Aquáridas, originada a partir de los escombros del cometa Halley, fue vista al amanecer del sábado 9 en Porto Alegre, Brasil. El fenómeno comenzó el 19 de abril y se puede ver a simple vista hasta el 28 de mayo. O sea, todavía tenemos 18 días. Según el profesor Carlos Jung del Observatorio Herler Jung, el meteorito entró a la atmósfera a una altitud de 115 kilómetros y explotó hacia el sur sobre el mar a unos 239.5 kilómetros de la capital. La lluvia de meteoritos Eta Aquáridas está activa y lo pueden ver en varios meteoros, dice el profesor. Aquí compartían un video, amigos. Vamos a ver si nos los deja compartir aquí, porque luego nos censuran, Vean, ahí son las imágenes de la entrada de este meteorito. A ver si no nos censuran después el video, Porque nos ha pasado que después de terminar la transmisión ya me llega el correo de que esos videos están protegidos por los usuarios que comparten estos videos, ¿no? Sobre todo una página ahí que se dedica a subir videos virales, Nos han llegado varias cancelaciones de directos por culpa de ellos. Pero aquí te estamos mostrando las imágenes que se capturaron de esta lluvia de Aquáridas. Toma su nombre de la constelación de Acuario y sus meteoritos son conocidos por su alta velocidad y alto brillo. El mejor momento para la observación, según Jung, es antes del amanecer, comenzando a las 3 de la mañana. Este cometa es el único visible a simple vista cada 75 o 76 años. La última vez que se vio fue en 1986, destaca este artículo. Así es que fíjense, amigos, sigue habiendo actividad en los cielos de esta actividad. Para todos los amigos que comparten esta información, ahí está, amigos, lo que comparte nuestro amigo Ángel Medina esta noche también. Ah, ok. También, miren, sorprende luces en Saltillo, amigos. Lo que les compartí hace rato, que en Saltillo sorprende luces en el cielo.
Los saltillenses, durante la madrugada del sábado, algunos especulan sobre supuestos ovnis, otros que son vehículos en la sierra. Aún no se sabe la versión de las autoridades sobre lo sucedido. Graban ovni en Saltillo. Un objeto luminoso volador fue captado cuando permanecía estático muy cerca de la capital. También dicen que compartieron que a las 2:30 de la madrugada se reportó un fuerte estruendo, como una explosión. Hubo quien dijo que había sido un sismo, amigos, pero las autoridades y el Servicio Sismológico Nacional no informó nada. Déjate, comparto este video que nos hace llegar nuestro amigo Ángel Medina aquí a la redacción, de lo que se vio allá en Saltillo. Para todos ustedes, amigos, juzguen ustedes mismos. Si alcanzan a ver, amigos, en la parte de arriba se ve un objeto con varias luces. Los de abajo, supuesto que es la son las luces de la ciudad, pero ahí se empieza a ver un objeto con tres luces que apagan y encienden. Luego se ven del otro lado otras pequeñas luces, como si fuera el clásico platillo volador, un objeto no identificado, ¿no? Ahí juzguen ustedes mismos, amigos, es lo que comparten desde Saltillo, Coahuila. Saludos a todos los amigos. Así mandaron esta evidencia aquí a la redacción. Luces de un supuesto ovni allá en Saltillo. Para todos los amigos, les compartimos esta información importante en medio de la actividad sísmica que está dando allá en el norte de México con Estados Unidos, ¿no? Ahí ustedes juzguen, amigos, les compartimos esto que sucedió ahí. Como les comento, nuestro amigo Ángel Medina nos comenta que los usuarios a las 2:30 de la madrugada escucharon un fuerte estruendo que pensaron que había sido de un sismo, pero no hay nada reportado en el Servicio Sismológico Nacional, amigos, en esa zona. Ahí nuestro amigo Ángel Medina dice, lo más extraño es que si fueran vehículos en la sierra, las brechas están vigiladas por la cuarentena. Pues ahí está la evidencia, amigos. Juzguen ustedes mismos si es una señal de algo que acontecerá, pues ya veremos en los siguientes días. Gracias a nuestro amigo Ángel Medina, que nos hace llegar esta valiosa información a la redacción de aquí de Telegram. Ya les compartimos lo que pasó en Michoacán. Ya le compartimos, miren, esto pasa después para los amigos que nos están viendo y se perdieron la tremenda imagen que se observó desde las pirámides de Teotihuacán, allá en Pachuca, que por cierto tembló el día de hoy, 10 de mayo del 2020, un sismo de magnitud 3 ahí cerca, no muy cercano, pero en la zona de Pachuca, Hidalgo. Se vio esta asombrosa imagen que ya la compartimos ahí, amigos, por medio de el canal ahí en el área de comunidad. Esta impresionante imagen de la lluvia que cayó ahí en la zona de precisamente las pirámides de Teotihuacán, y nos regaló esta belleza de imagen. Y vean cómo después en Saltillo se observa esa espectacular luz, ¿no? Juzguen ustedes mismos, aquí tenemos la evidencia.
se las compartimos y de seguro que esta imagen ya circuló en todo el mundo para aquellos amigos que son aficionados y amantes de la ufología o de los ovnis, ¿no? Ahí les compartimos toda esta información que nos está llegando por medio de la redacción de Telegram y pues también la información importante de actividad sísmica que ya compartimos. Y vean, vamos a ver, déjenles comparto la información que tenemos del Apophis. Vean lo que, dejen veo aquí, les comparto esta información que tenemos ahorita. Dejen que cargue, vamos a cerrar algunas ventanitas para que no nos causen. Vean, Apophis ahí en nuestra pantalla. Ahora sí que en nuestra imagen tenemos asteroide Apophis, ¿no? Que el significado de Apophis, amigos, dice que quiere decir, la verdadera historia del dios del caos, Apophis, el asteroide que supuestamente chocará con la Tierra en 2029. ¿Qué pasará, amigos, dentro de 9 años? La explicación de la NASA. Vean aquí. En esta pequeña introducción nos habla algo de Apophis. Aquí vamos a ver, ahorita les compartimos información importante. Vean aquí lo que dice la NASA, advierte que un asteroide se aproxima a la Tierra. En caso de impacto, el mismo sería letal para la humanidad. Estamos hablando de Apophis, el dios de la destrucción. El asteroide tiene 4 kilómetros de largo y se mueve a una velocidad de 31.320 kilómetros por hora. La NASA dice que la distancia mínima a la que pasará el objeto será 16 veces mayor que la distancia desde la Tierra a la Luna. Unos dicen que se va a estrellar, ¿eh? Hay que estar pendientes. Los científicos que estudiaron el objeto a finales del siglo pasado no previnieron acercamientos peligrosos, pero un cambio de ruta podría ser catastrófico. O sea, estamos a 9 años. El próximo 29 de abril pasará muy cerca de la Tierra. Vamos a ver. En 2019 algunas informaciones llegaron con tono catastrófico sobre la posibilidad de que el asteroide de 340 metros impacte sobre la Tierra. Se trata del denominado dios del caos, un bólido que, si choca en 9 años, el impacto sería 15.000 veces superior al de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La fecha fijada y difundida para dicho acontecimiento, según la Conferencia para la Defensa Planetaria, sería el 13 de abril del 2029. Según esa especulación, el asteroide ya tenía trazada una ruta. Primero, se haría visible a simple vista en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur, volando sobre la Tierra desde la costa este hasta la costa oeste de Australia. Luego cruzaría el Océano Índico y el Ecuador, aún moviéndose hacia el oeste sobre África. En su aproximación más cercana hacia la medianoche en Europa, Apophis, en honor al dios egipcio del dios del caos, se situaría sobre el océano Atlántico y se movería tan rápido que lo atravesaría en solo una hora. Una hora más tarde, el asteroide habría cruzado los Estados Unidos. Uf, no cruza México, ¿eh? El también llamado asteroide 9942 Apophis, que fue descubierto por el astrónomo de Kilpeak National Observatory en 2004, sería el primero en poder observar a simple vista desde la Tierra. Desde su hallazgo, los expertos no dejaron de observarlo. Se reprodujeron simulaciones sobre los efectos de un posible colapso en la Tierra, que se produciría a una velocidad nada más y nada menos que de 19 kilómetros por segundo. A pesar del revuelo, diferentes estudios descartaron por completo la posibilidad de colisión, aunque la leyenda de su peligrosidad no se ha abandonado, ¿eh? Ante el revuelo generado por la NASA, informó que no se tiene constancia de que ni el dios del caos ni ninguna otra roca espacial suponga un riesgo significativo para la Tierra en los próximos 100 años. Aunque es cierto que debido a su tamaño,
una hipotética colisión con el planeta podría tener resultados devastadores. Solo existe una posibilidad entre 100.000 que esto ocurra, ¿eh? Es lo que están compartiendo acerca de la especulación científica. Y también, amigos, aquí miren, comparte otro aquí estas noticias de Yahoo. La NASA se prepara para que el asteroide del dios del caos se acerque a la Tierra. Aquí hay otra información que dice, el dios del caos Apophis pasará cerca de la Tierra y la NASA se prepara para seguir su trayectoria. Como toda actividad relevante de asteroides, la NASA sigue de cerca la trayectoria del dios del caos, el asteroide que se traslada en dirección a la Tierra. Los científicos lo bautizaron como 999-42 Apophis, que en griego, repito, significa dios del caos, y que de acuerdo con los especialistas, este cuerpo pasará cerca de la órbita de nuestro planeta, por lo que consideran potencialmente peligroso. Aquí nos habla Apophis, que fue descubierto en 2004 por un equipo de especialistas en astronomía del observatorio de Kitt Peak. A raíz de distintos problemas técnicos registrados en el centro de estudios, los investigadores le perdieron el rastro. Vaya, pero a fines del mismo año volvieron a encontrarlo. Desde entonces, en el observatorio australiano Sydney Spring, el Survey sigue en su trayectoria y, si bien habían calculado que su paso por la órbita de la Tierra sería en 2029, ese pronóstico se adelantó casi una década. ¡Órale! Vean, por ese entonces, cuando comenzaron a estudiarlo, se evaluaba la posibilidad de que impactara en la Tierra, aunque luego se descartó. Sin embargo, es seguro que pasará muy cerca del planeta y, aunque no es de gran tamaño, preocupa por la aproximación a varios satélites e ingenieros de las estaciones espaciales. Hay que estar muy pendientes, ¿eh? ¿Cuánto mide el dios del caos? Según la NASA, Apophis tiene 340 metros de ancho, lo que significa que es bastante pequeño en relación a otros asteroides. Si consideramos que el 1998 ORS tiene 4 kilómetros de longitud. En la trayectoria prevista, el dios del caos pasará a unos 30.000 kilómetros del planeta Tierra, más allá de que no representa una amenaza para la vida humana. Este asteroide, que es de gran interés para los estudiosos por ser considerado una especie inusual, ¿no? Estos reportajes que hablan de el dios de la destrucción. Y aquí vamos a terminar, amigos, con este video que ya les compartía ahí hace unos momentos. Ajá. Denme un segundito. Ahí este video que ya les compartía aquí en el multimedia. Déjenme, los pongo aquí. Denme un segundito. Mientras les leo esta información. Ahí les compartía este impresionante video que nos muestra y que dice que la fecha ya está clara. El 13 de abril del 2029, el asteroide de 340 metros de largo y bautizado como el dios del caos, Apophis, se acercará a la Tierra a unos 31.000 kilómetros de nuestra superficie, lo que en términos astronómicos es como rozar el planeta. Para prepararnos ante el evento, la Conferencia de Defensa Planetaria celebra recientemente y ha elaborado una hoja de ruta para estipular los pasos a seguir. El paso cercano del asteroide 999-42 Apophis en 2029 será una oportunidad increíble para la ciencia, afirma un comunicado de la investigadora del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, que trabaja en observaciones de radar de objetos cercanos a la Tierra, la NEO. Observaremos el asteroide con telescopios tanto ópticos como de radar. Con las observaciones de radar podríamos ver detalles de la superficie de unos pocos metros de tamaño. Es raro que un asteroide de ese tamaño pase cerca de la Tierra, aunque los científicos
han visto pequeños cuerpos del orden de 5 a 10 metros volando por la Tierra a una distancia similar. Los asteroides del tamaño de Apophis son mucho menos numerosos. ¿Un impacto inminente? Hacen la pregunta. Un equipo de astrónomos del Observatorio Nacional de Kitt Peak descubrió que Apophis en junio del 2004. Los astrónomos solo pudieron detectar el asteroide durante 2 días antes de que problemas técnicos surgieran y climáticos impidieran nuevas observaciones. Afortunadamente, otro equipo descubrió el asteroide en el Sydney Spring Survey en Australia a finales del año 2004. Las observaciones causaron un gran revuelo. Los cálculos orbitales iniciales revelaron que el asteroide tenía un 2.7% de probabilidad de impactar la Tierra en 2029. Afortunadamente, observaciones adicionales descartaron por completo esa posibilidad. Desde su descubrimiento, los telescopios ópticos y de radar han rastreado al dios del caos mientras continúa en su órbita alrededor del Sol, por lo que conocemos su trayectoria futura bastante bien. Los cálculos actuales muestran que Apophis todavía tiene una pequeña posibilidad de impactar la Tierra, menos de una en 100.000 en muchas décadas a partir de ahora, pero se puede esperar que las mediciones futuras de su posición descarten cualquier posible impacto. ¿Cómo se verá en nuestros cielos? Preguntan algunos. El asteroide como un punto de luz en forma de estrella en movimiento. Primero se hará visible a simple vista en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur, volando otra vez, como repetimos hace ratito, sobre la Tierra desde la costa este hacia la costa oeste de Australia. Luego cruzará el Océano Índico. Por la tarde habría cruzado el Ecuador, moviéndose hacia el oeste sobre África. En la aproximación más cercana, justo antes de las 13 horas, 15 horas de España, Apophis estaría sobre el Océano Atlántico y se movería tan rápido que cruzaría el Atlántico en una sola hora. Las observaciones más importantes ocurrirían en 2029, cuando los científicos de asteroides de todo el mundo tendrán la oportunidad de realizar un estudio detallado del tamaño, la forma, la composición del asteroide y posiblemente incluso su interior. Ya sabemos que el encuentro cercano a la Tierra cambiaría la órbita de Apophis, pero nuestros modelos también muestran que el enfoque cercano podría cambiar de forma en que gira este asteroide, y es posible que haya algunos cambios en la superficie, como pequeñas avalanchas, afirman algunos astrónomos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, la CENEOS, que copreside la sesión del 30 de abril sobre Apophis con Brozovic. Apophis es un representante de aproximadamente 2.000 asteroides potencialmente peligrosos conocidos actualmente, dijo Paul Chodas, director de CENEOS. Al observar el asteroide durante ese sobrevuelo el 2029, obtendremos un importante conocimiento científico que algún día podría usarse para la defensa planetaria. Así es que, amigos, esta es la información que tenemos de este asteroide que llegará en abril de el 2029. Ahí tienen este impresionante video que nos comparte la NASA a través de ABC, de esta información de el dios del caos.
hasta ahí en la toma, amigos, de lo que pasa ahí en el recuadro azul de la NASA, hasta parece que Apophis se ve desde esa zona como un bicho, ¿no? Ahí en el cuadro azul que comparte la NASA. Impresionante el seguimiento que ya se le da después de su descubrimiento en el año 2004, amigos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, amigos, de toda esta actividad? Miren aquí cómo se ve, como si estuviéramos viendo a través de un microscopio a un bicho, ¿no? En esa parte que Apophis, amigos, aparecerá en el 2029. Pues así, amigos, toda la evidencia que tenemos, esta información la vamos a seguir compartiendo cuando veamos toda esa información que vemos. Para último, recalcar aquí, como les decía, miren, después de esta impresionante imagen que les compartía de del avistamiento de la pirámide de Teotihuacán en forma de un ovni reflejado con las lluvias que se dieron esos días, vean, un importante sismo se dio aquí en la zona de Pachuca, Hidalgo. Ya hemos registrado varios sismos en esta zona, pero miren, 10 de mayo del 2020 con magnitud 3.0, a 12 kilómetros al noroeste de Tlaxcuapan, Hidalgo, se dio un sismo a profundidad de 10 kilómetros. Está, miren, las pirámides de Teotihuacán están aquí rumbo a Tulancingo. Si vemos unos kilómetros, vámonos al mapa. Al mapa para ver, veo bien dónde está el epicentro para trazar a cuántos kilómetros se da este sismo de las pirámides de Teotihuacán. Tenemos como observación, a ver si no me pierdo mucho, abajo de Xmiquilpan. Vamos a ver si cuántos kilómetros hay de distancia desde este epicentro, amigos, para lo que es la zona de las pirámides de Teotihuacán. Denme un segundito, vamos a trazar cuántos kilómetros de distancia hay desde este epicentro. Aquí ya me apareció. Las pirámides de Teotihuacán, para los que conocen y los que han visitado, los que no, pues están tardando después de que pase esta cuarentena. Vámonos a Hidalgo. Las pirámides están de la Ciudad de México rumbo a Tulancingo. Acá de este lado, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pierdo de este lado. Acá deben de estar. Tuxpan. Ok, no, está más acá. Aquí está rumbo a Tulancingo. Aquí están las pirámides, miren. Vamos a ver de este lado. ¿Dónde anda? Ya me extravié aquí en el mapa. Tulancingo de Bravo, Ciudad de México, en Ciudad Sahagún. Ah, caray, Apan, Hidalgo. Acá, de este lado, ya estaba en otro lado, rumbo a lo que estaba el Estado de México. Ven, aquí estamos, ¿dónde están las pirámides? San Felipe Teotitlán, ya me adelanté. Aquí deben de estar, por aquí, Axapusco. Ah, caray, aquí Nopaltepec, ya me pasé también. Por aquí deben de estar las pirámides de Teotihuacán. San Juan Teotihuacán debe de ser. Ah, caray, ¿no? Aquí están, miren. Reino Animal, San Juan Teotihuacán. Ok, está muy arriba. Aquí está, miren. San Juan Teotihuacán, más o menos por aquí están las pirámides. Aquí están, miren. Las pirámides del Sol, las pirámides de la Luna. La zona prehispánica, aquí está, miren. Ahora vamos a ver cuál es el epicentro. Se da más o menos el epicentro aquí. Déjenme regreso aquí. Un poquito abajo de Tizayuca. Dice Tlaxcuapan, Hidalgo. Vamos a ver más o menos cuánta distancia hay desde el epicentro hasta las pirámides de San Juan Teotihuacán. Vamos a ver dónde está Tula de Allende. Es que los mapas nos salen diferente. Tepeji del Río.
Déjenme ubico, porque aquí me sale diferente el mapa. Tlahuelilpan, miren, Tlahuelilpan fue donde encontraron a los que estaban ordeñando los ductos. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hacia acá, es más, hacia arriba. Ixmiquilpan. Aquí está, por aquí, ese, aquí está Mixquiahuala, miren, como referencia tenemos Mixquiahuala, aquí está Mixquiahuala, el epicentro más o menos es por aquí, así, por aquí de este lado de San Juan Tepa. Tlahuelilpan, miren, a un ladito de Tlahuelilpan tenemos como referencia aquí, más o menos aquí fue el epicentro del sismo. Y vamos a medir cuánta distancia hay hacia las pirámides de Teotihuacán. Aquí están, miren, hay casi 60 kilómetros de distancia del epicentro que se da en Tlahuelilpan, como referencia, hacia las pirámides de Teotihuacán, en donde vimos esa famosa toma preciosa. 60 kilómetros, afortunadamente, de ahí de distancia de las pirámides se da este sismo. Aquí en esta zona de Tlahuelilpan es donde pues, estaban los huachicoleros, ¿no? La impresionante explosión que se dio ya creo que hace 2 años, amigos, de este lado. Pues por aquí en esta zona pasan los ductos de las gasolinas, ¿no? Entonces, probablemente, quién sabe, pueda haber sido alguna explosión que pueda haber creado ese sismo de 3.0, amigos. Pero también tenemos por ahí, creo que pasa la famosa falla de Acambay, ¿no? Se está dando esta actividad que hablábamos de las pirámides. Y pues aquí en el mapa vemos que desde la zona de epicentro hacia las pirámides son aproximadamente 60 kilómetros de distancia. Ahí en lo que es Pachuca. Recuerden que hay amigos que nos han compartido que viven aquí en la zona de Teotihuacán, cerca de las pirámides, que escuchan ruidos en el subsuelo, que escuchan ruidos en el subsuelo de esta zona de San Juan Teotihuacán, cerca de las pirámides. Ajá. Nos han reportado en algunas transmisiones que han escuchado ruidos en el suelo y algunos nos han dicho que han coincidido con la actividad del volcán Popocatépetl. O sea, cuando el volcán tiene actividad, han escuchado esos ruidos en el subsuelo, amigos de allá de Pachuca, Hidalgo. Y pues tenemos esa actividad pequeña sísmica en esa zona. En cuanto al Popocatépetl, como les digo, amigos, realmente la información ha estado muy tranquila. Protección Civil, he estado revisando Protección Civil Estatal Puebla, Protección Civil Estatal de Tlaxcala y la Comisión Nacional de Protección Civil. Miren, vamos a ver rápidamente que aquí vemos que no hay registros de actividad, aunque les digo, no tenemos los sismogramas funcionando. Vean, desde el 8 de mayo al mediodía dejó de funcionar el sismograma de Texcaloc, después de que falló también el Chipiquistle, después de que también falló Juncos. No tenemos sismogramas debido a la tormenta que ha habido en la zona del volcán Popocatépetl. Tampoco tenemos Tlamacas HD, está caída la señal. Y vean, hace 5 horas nos comparte el modelo High Split Protección Civil Estatal Puebla que en caso de emisión de ceniza se podría dirigir a la región de Angelópolis, Valles Centrales y Atlixco Matamoros hacia Tlaxcala y hacia Morelos. Vean, hace 10 horas realmente no hay actividad del volcán Popocatépetl, de actividad moderada. Por ahí sí sigue teniendo exhalaciones. Recuerden que las exhalaciones diarias son arriba de 100 cuando está muy activo el volcán. Miren, hace 11 horas el Senapred informa sobre la actividad del Popocatépetl las últimas 24 horas, 118 exhalaciones, 477 minutos de tremor. Seguimos en semáforo de alerta amarillo fase 2, se exhorta a no acercarse al volcán. Y si se fijan, no hay gran actividad en el volcán Popocatépetl. También pues debido a las condiciones meteorológicas no se ha podido observar, vean.
9 de mayo no hay nada absolutamente. Y vámonos rápidamente a ver qué dice el reporte del volcán en las últimas 24 horas y revisamos las últimas 48 de minutos de tremor y volcanotectónicos. Por ejemplo, mire, nos dice que este 10 de mayo, en las últimas 24 horas, 118 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, y se registraron los 477 minutos de tremor. Durante la gran parte de la noche no se tuvo visibilidad hacia el cráter debido a las condiciones climáticas. Desde la mañana se ha podido observar el volcán hoy y cualquier emisión de vapor de agua o gas y ceniza se dispersará en dirección este. Y el Senapred invita a no acercarse al volcán. Y vean lo que ha pasado. 9 de mayo tuvimos un sismo volcanotectónico. Ya hay desde el 4 de mayo, son 2, 4, 5 sismos volcanotectónicos desde el 4 de mayo. Vean los minutos de tremor después del 3, del 4 y el 5 de mayo, que estuvieron casi a punto de la mayoría de llegar a los 1000. El 6 de mayo empezó con 150, 265, 271, 361 y 477. En total, acuérdense que habíamos sumado estos y son más de 7000 ya minutos de tremor. Repito nuevamente, miren, 28 de abril, 29 de abril y 30 de abril estuvieron casi 3 días en 1000 minutos de tremor. Luego el 3 de mayo, el 4 de mayo y el 5 de mayo también estuvieron cercanos estos dos a 1000, y el último fue de 1071. Aquí tan solo en esos 6 días sumamos casi 6000 minutos de tremor. Más los otros pequeños, pues ya claramente rebasamos los 8000 minutos de tremor. Y pues aquí están sismos volcanotectónicos 2, 5 desde el 27 de abril, y seguimos esperando una explosión moderada con material incandescente, amigos, en la zona del volcán Popocatépetl. Y como les digo, Tlamacas HD, aquí está, miren, imagen momentáneamente fuera de línea, estación Tlamacas HD, después de las tormentas que han azotado ahí la zona del volcán, está fuera de línea. Hasta que los técnicos, creo que tengan mejores condiciones y esté seguro el área, amigos, para ir a darle mantenimiento a esa zona de Tlamacas. Hay otras imágenes, por ejemplo, Tlamacas que no es HD, miren, también está dejando de funcionar. Los sismogramas, tampoco, miren, vamos a ver Juncos, imagen Juncos, tampoco, miren, debido a las fuertes tormentas que han presentado en estos días, no están funcionando los equipos, Y de nada más está la imagen del Popocatépetl, Chipiquistli está funcionando sin problemas, pero esa es una fotografía, y pues no tenemos aquí el único sismograma que está en teoría transmitiendo es la estación de Texcaloc, pero miren, dejó de funcionar desde el 8 de abril, que es este, vamos a ver a dónde me envió, no, estación Texcaloc, el sismograma, aquí está, dejó de funcionar desde el 8 de mayo del 2020 a las 12:05 de la tarde, del mediodía. Entonces, pues esperemos que no pase nada a mayores en el volcán Popocatépetl. Estamos esperando una explosión moderada, que esperemos que las condiciones del tiempo nos los deje ver, si así no los concede la naturaleza. Amigos, es toda la información que tenemos el día de hoy de actividad sísmica y volcánica. Como les digo, pues estemos preparados, ¿no? México, nuestro bendito México, es el único lugar a nivel mundial. Bueno, hay otros, pero en México sabemos que la actividad sísmica es constante y debemos esperar un sismo importante. Como les digo, nuestra fecha límite, ahí está en el cintillo, 16 de mayo. Seguimos dándole seguimiento a lo que nos comparten los geólogos para Japón, para Magallanes, para Ecuador, para Perú. ¿Qué otros tenemos? Para Estados Unidos, en esa zona, en México, para la brecha de Guerrero. Pues amigos, hay que estar prevenidos. Gracias a todos los amigos que participaron esta noche a través de
aquí el chat en directo para los amigos que nos escucharon a través de esta transmisión y para los amigos que nos van a escuchar en la transmisión de la repetición. En un ratito más voy a hacer la grabación. Bueno, subir inmediatamente este en vivo para los amigos que ya esté disponible en un ratito más de esta transmisión, amigos. No vamos a hacer corte, nos vamos a seguir monitoreando para cerrar esta transmisión. Recuerden que de un momento a otro se tiene que dar un sismo mínimo de magnitud 4 para México, porque ya llevamos desde las 10 de la mañana 4.1 en las Guacamayas, Michoacán. Ya rebasamos realmente 14 horas sin sismos de magnitud 4. Amigos, nos despedimos en el audio. Continuamos en esta transmisión. Nada más voy a poner la introducción para hacer el corte, para subir el video a las redes, y los amigos que no hayan podido ver el reporte lo vean con más calmita, más tranquilo. Y despedimos el audio, amigos. Seguimos en esta transmisión y pendientes para ver qué pueda ocurrir en las próximas 3 horas. 3:30 de la madrugada, vamos a ver cómo se comporta la actividad sísmica. Recuerden que hemos tenido a veces hasta 6 sismos antes de las 8 de la mañana. A lo mejor no todos son reportados. Si ustedes se fijan, si ustedes dan seguimiento a esta actividad, a veces durante la madrugada nada más reportan como 3 sismos. Pero cuando vemos a las 8 de la mañana la actualización del Servicio Sismológico Nacional, amigos, ya aparecen hasta 6 o 7 sismos de magnitud 4. Así que atentos, amigos. Buenas noches, buen descanso a todos los amigos que se retiran. Noche lluviosa aquí en el sur de la Ciudad de México. Nos va a arrullar esta agüita, pero vamos a estar atentos hasta las 3:30 de la madrugada a ver qué acontece. Gracias a todos los amigos que nos acompañan esta noche a través de esta transmisión, y seguimos en la transmisión. Seguimiento volcánico, sísmico, SENAPRED, SASME.net Mapa, Servicio Sismológico Nacional, WebCamsDeMexico.com, Popocán Live, Tercer Milenio. Seguimos. Kairos Producciones y Vulcano 77. Suscríbete, comenta, comparte. Todos los testimonios de diferentes usuarios que son testigos de este evento único en México. Síguenos en Kairos Producciones en Vulcano 77, aquí en youtube.com. Canal patrocinado por Claudia Maussan, Lucía Velasco, Vero, DGRM, Rosana Lanís. Únete al grupo de patrocinadores de este canal. Kairos y Vulcano 77. En youtube.com. Bienvenidos a Kairos Producciones.